Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias, Chema. Es un honor estar aquí. Y yo me llamo Joan y os voy a contar por qué estoy aquí y mi experiencia en el software libre. En mi caso es en Scratch. Me podéis encontrar en Scratch y en algunas otras redes sociales como Inventarium. Y pues bueno, os voy a contar todo lo que sé porque ha sido básicamente autoaprendizaje. Yo empecé cogiéndole la cámara a mi padre a los 9 años y tenía unos muñequitos que se llamaban basurilla y yo hice un stop motion, los iba moviendo uno a uno y al final los subí a YouTube. También, por ejemplo, cuando descubrí Minecraft, tiene un modo que se llama creativo y me gustaba mucho porque tenías todos los bloques a tu disposición. Y uno, por ejemplo, se llamaba Redstone, que era como una especie de electricidad. Y tú lo ibas conectando uno a uno y podías hacer algunas cosas así chulas. Por ejemplo, este robot que disparaba flechas, bombas y algunas cosas. Otra de mis grandes pasiones es el dibujo. A mí me encantaba dibujar y empecé haciendo algunos cómics y cosas. También me creé un canal de YouTube y subía dibujos de superhéroes, también de Dragon Ball. Algunos que me pedían los suscriptores, aunque no tenía muchos, pero bueno. También hice cómics, como por ejemplo este, que era del Bubble Bubble. Y cuando me hice un poco más mayor, hice este, que se llama Dinosaurus Involution, y lo llegué a presentar a un concurso, que al final acabé ganando, y me llevé mi primer dinerillo. También me gusta muchísimo jugar a juegos de mesa con mis vecinos, mis amigos. Y me pasaba como en el resto de las cosas. Cuando no existía un juego de mesa, yo decía, ¿y por qué no lo creo si no existe? Y así empecé. Si yo, por ejemplo, aquí digo, no hay un juego de zombies, pues lo creé y me hice un juego de zombies que tenías que superar la radiación porque, y tenías que ir cogiendo carne. Y al final, pues hacía bastantes. También, ya cuando finalmente descubrí Scratch, pude cumplir uno de mis grandes sueños, que era hacer un videojuego. Y al principio, como no tenía mucha experiencia, hacía juegos, pues no molaban mucho. Luego ya, cuando fui aprendiendo más, hice, por ejemplo, Sky Travel, que es un juego bastante chulo, lo podéis encontrar buscando en Scratch Inventarium. También uno de los juegos que le he hecho a Chema se llama Chema vs. Malware y lo he hecho con Scratch. Y aparte también, este año me he creado un blog de Arduino que lo he hecho en robótica. Te la doy yo, no te preocupes. Gracias. Ahora os voy a contar más o menos cómo descubrí Scratch, porque todo fue con YouTube, yo solo y autoaprendizaje. Estaba un día aburrido en mi pueblo, Benixama, y hacía mucho calor, no podía salir y no sabía qué hacer. Entonces mi madre me envió unos tutoriales de la Junta de Navarra y los vi todos. Y claro, yo quería hacer mis propios juegos, porque ahí te decía, coge esta imagen de la galería de Scratch, que al final acababan siendo muy limitadas, solo habían vehículos, cosas así. Y ya tuve que empezar haciendo mis propios dibujos con el editor de Scratch, que aunque no era muy bueno, pues llegaba a hacer cosas que encajaban en mis juegos. También, si quería hacer que un personaje saltara, pues esa en el tutorial no salía. Tenía que buscarlo en YouTube, o yo solo, o parar de hacer el juego. Ahora os voy a contar un poco del juego el segundo juego que le he hecho a Chema, que se llama Rescue de Foca, en el que le quitan a Chema la foca. Ahí se ve unas viñetas que cuentan la historia. Y él tiene que ir detrás de la foca para recuperarla, porque se la roba un cibercriminal. Tienes un menú para ver las instrucciones o jugar. Y todo empieza con Chema programando y le ponen un virus en el ordenador. Entonces él tiene que ir corriendo detrás del cibercriminal que va apareciendo a ratos en un coche y con una pistola a la que he llamado pixelizadora le tiene que ir disparando mientras esquiva obstáculos.
También hay poderes como este que te transforma en un Chema de 8 bits y puedes atravesar todos los obstáculos que no sean tecnológicos, como por ejemplo los troncos. Pero los ordenadores sí que te quitarían vida. También puedes disparar a los ordenadores. Si es uno rojo, te suma puntuación y si es uno verde, te quita, porque has destruido un ordenador seguro. Con ese poder puedes destruir todos los obstáculos. Y al coche le quitas más vida. Otro poder es el monopatín, que te sirve como escudo para evitar perder una vida en un choque. Pero lo malo es que cada vez va más rápido y es más fácil que de choque. Ahí, como veis, ya ha acabado con el coche del cibercriminal. Y en la siguiente ronda, en vez de venir el coche, vendrá el jefe. Es el mismo monopatín que tengo yo, lleva el mismo diseño y todo. Vale, cuando empieza a salir el jefe, tienes que ir disparando y para al final vencerle. Él te va haciendo una serie de ataques, tiene tres que los hace al azar. Y por ejemplo, ese es que carga contra el tema. Hay otro que se le acerca y va pisando los carriles. Y dependiendo en el carril en el que vaya a pisar, tienes que aplastarte. Ahí, como veis, ya ha acabado con él y se queda con su querida Foca. Y el cibercriminal se queda en el suelo. Al final sale una tabla de puntuación y si quieres repetir la partida porque te ha gustado o porque quieres sacar más puntuación, pues tienes el reto. Bueno, espectacular. Voy a contar ahora cómo es Scratch por dentro, porque Scratch es un lenguaje que va básicamente con bloques. Tú vas poniendo uno encima de otro o también uno dentro de otro y luego lo ejecutas y los objetos pues te hacen caso, te dicen, hacen lo que hayas puesto. El personaje principal, que es Chema, suele ser el objeto que más bloques tiene. Aquí hay algunos ejemplos. Pero también hay otros objetos que, aunque parezcan muy pequeños o que no se vean, como la bala que dispara la pistola, tienen bloques. Aquí he puesto un ejemplo con zoom de uno que tiene la bala. Hay algunas condiciones if que, dependiendo si tienes el poder de la pistola grande o no, cambia de aspecto. Luego tiene que apuntar a una dirección que es una variable en la que están las coordenadas del mouse. Y al final se repite, se mueve a una velocidad que se va repitiendo durante todo el rato, hasta que se choca con un objeto. ¿Voy? Sí, sí. Los disfraces también, bueno, disfraces o los dibujos de las animaciones también son difíciles de hacer, porque, por ejemplo, en el jefe tiene unos 50 dibujos para cada ataque. Y si tiene tres ataques, ya son 150 dibujos del jefe, más los del movimiento, que puedes llevar una tarde haciendo eso y al final cuesta bastante. El de Chema también, cuando está saltando del monopatín, tiene, ahí solo sale hasta el 50, pero tiene unos 70. Y si piensas que la animación solo sale 2 segundos, y encima si llegas a coger el poder, porque si no lo coges no sirve de nada la animación en todo el juego. Y lleva mucho tiempo para que luego solo se vea 2 segundos. También hay animaciones estáticas, como viene siendo la de la caja, que solo hay que hacer 4, porque como no se mueve, pues haces las necesarias. Yo he hecho 4 y el ordenador ya decide una al azar, dependiendo del poder que te vaya a tocar, y ya cuando la coges hace todo lo demás. Y los sonidos, aquí hay un sonido que son los pasos que hace Chema cuando sale en la piedra. Son muy importantes porque tienes que descargarlos de internet o también puedes hacerlos, aunque yo no los hago. Y no solo buscarlos, también que puedes estar mucho rato buscándolos y luego encima tienes que encajarlos bien en el juego. Yo, porque soy un poco cabezón y quiero hacer que cada vez que Chema pise el suelo, en el frame exacto suene el sonido de un paso. Y para eso estoy bastante tiempo. Finalmente me gustaría dar las gracias a Eleven Paths, sobre todo a Chema, porque me ha dado una gran oportunidad. Y también a Fran Ramírez, porque me ha apoyado mucho y me ha ayudado en unas prácticas que hice en Telefónica.
Y también al software libre, porque gracias a todos vosotros y a la comunidad de software libre, sin ella no habría podido aprender Scratch ni cumplir uno de mis grandes sueños, que es hacer un videojuego. Así que gracias.